Y el último dice solamente la noticia y se calla. Cierra el que quedó callado. ¿Sí? Hasta aquí el servicio informativo del PET, previamente la hora, la temperatura y... Sí. Hora de temperatura no falta decirlo, ¿no? Hacemos directamente 21 a 30, claro. 20 grados. O sí, qué sé yo, hora, la temperatura 20 grados, humedad. ¿Le decimos por ejemplo política internacional? No, directamente la noticia. Directamente la noticia, sí, sí, sí. Así sale más dinámico. Auriculares, sí. Los cuatro, por sí. Si escuchan la... Bueno, silencio, presten atención porque un ratito está en el bolso. Yo empiezo y digo esto, y vos empezás con tu primera noticia. Esto, y vos arrancás con tu noticia, después digo yo, después vos y después yo. Servicio informativo ISPED. 21 a 30 horas, 24 grados, humedad del 70%. Confirmaron la inhibición de bienes de la cocinera de Julio Devido, cuyo patrimonio está bajo la lupa. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña confirmó la inhibición general de bienes dictada por el juez Luis Rodríguez sobre Nélida Caballero, la ex cocinera de Julio Devido. Esto incluía el embargo y secuestro de 5 vehículos y la prohibición de salir del país. Moyano investigado. El juez federal de Morón investiga a Hugo y Pablo Moyano por supuesto lavado de dinero. Esto se debe a 77 vuelos privados que contrataron en los últimos 3 años, que habrían costado más de medio millón de dólares. Nicolás Kicker pondrá en marcha el operativo Ascenso en la Copa Davis. Enfrentará a Nicolás Harry en el primer turno de la serie que comienza este viernes en San Juan. Luego será el turno de Diego Schwarman frente a Cristian Garín. El Atleti tiene su fortaleza. El Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Sporting de Lisboa y logró cosechar una racha de 9 victorias seguidas como local. El Wanda Metropolitano parece ser una gran fortaleza para el equipo del Cholo, donde además todavía no le hicieron ningún gol. Servicio informativo ISPED, 21 horas, 30 minutos, temperatura 24 grados, cielo parcialmente nublado. En 21 horas, 30 minutos, 24 grados en la Ciudad de Buenos Aires, 62% de humedad. Anunciaron un paro de bancos para mañana en todo el país. Desde la Asociación Bancaria indicaron que habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades. Ante la ausencia de propuestas salariales operadora por parte de las cámaras patronales. Fuentes gremiales advirtieron que la semana próxima, en fecha de terminar, habrá otra huelga, esta vez de 48 horas y no hay soluciones definitivas. Tras su escandalosa presentación en tribunales, Hyde se quedó sin abogado. La presentación como testigo de Natalia Hyde en el edificio de tribunales de Comodoro Py fue un escándalo. En medio de la audiencia ante el fiscal Federico Delgado y sin contestar varias preguntas, la mediática se retiró intempestivamente a los gritos y a las corridas del despacho. Poco después se quedó sin representante legal. Diego Storto renunció a representarla. Volvieron las noches de Copa Libertadores. Boca triunfó 1-0 ante Junior con un buen juego y un pavón infernal en el primer tiempo. El gol le dio otro ímpetu al conjunto de Barros y Celoto, quienes se presentarán el miércoles próximo en San Pablo frente a Palmeiras, líder de la zona con puntaje ideal. Trump ordena al Pentágono que prepare la salida de las tropas de Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones a su cúpula militar para que comience a planear la inminente salida de Siria de las tropas del país, que lideran una coalición de más de 60 naciones que combaten el islamismo extremista en la región. Servicio informativo IPED, 21 horas, 30 minutos, 24 grados, cielo parcialmente nublado. Vamos. Bueno, los últimos cuatro.